Atención, españoles. Habla el presidente del gobierno, don Carlos Arias Navarro. Españoles, Franco ha muerto. El 20 de noviembre de 1975, los españoles se levantaron con la noticia de que Franco había muerto. El comunicado fue dado a las 5:25 de la mañana por las casas civil y militar. El hombre que había dirigido los destinos de España como jefe de Estado durante 39 años había fallecido después de 39 días de agonía. Agonía también de un régimen. El presidente del gobierno, Arias Navarro, se dirigió por televisión a los españoles para transmitir la noticia al pueblo. Desde las primeras horas de la mañana de un 20 de noviembre muy frío, las muestras de condolencia fueron muy numerosas por parte del sector de la ciudadanía más cercano al régimen. Otra parte de la sociedad celebraba a boca cerrada que el posible cambio social estaba más cerca. La capilla ardiente fue instalada en el salón de columnas del Palacio Real. Se establecieron turnos de vela y en el primero estuvieron miembros del gobierno, del Consejo de Regencia y del Consejo del Reino. Durante 24 horas, cientos de miles de personas, según los cronistas de la época, pasaron por delante del féretro. A las 8 de la mañana del domingo 23 se cerró la capilla ardiente y se selló la caja. El féretro fue transportado por un camión del ejército junto a una numerosísima comitiva fúnebre, para que finalmente Franco sea solemnemente enterrado en el Valle de los Caídos. El fallecimiento de Franco marca el punto de partida para la transición. La transición no es más que el proceso de cambios por el que España deja atrás al régimen franquista y pasa a regirse por una constitución que restaura la democracia. Este periodo de transición democrática finalizará con la victoria electoral del Partido Socialista Obrero Español el 28 de octubre de 1982. En julio de 1969, don Juan Carlos de Borbón fue designado por las Cortes franquistas sucesor del general Franco en la jefatura del Estado, y de esta forma volver a instaurar la monarquía en España, después de 44 años. Esta decisión alteró notablemente las relaciones entre Franco y don Juan de Borbón, padre del rey y legítimo heredero de la corona, que renunciaría a ella en mayo de 1977. 48 horas después de la muerte de Franco, las Cortes proclaman rey a su majestad don Juan Carlos I. La ceremonia se celebró en el Palacio de las Cortes y comenzó a las 12:30 de la mañana con la llegada de don Juan Carlos y doña Sofía, acompañados de sus tres hijos. Allí fueron recibidos por los procuradores, instituciones de la nación e invitados especiales al acto. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Fueron las palabras que Juan Carlos I de Borbón pronunciaba al tomar posesión de su cargo como rey de España a la edad de 37 años. Tras su proclamación, el nuevo rey don Juan Carlos, serio y visiblemente emocionado, dio comienzo a su primer discurso, en el que expresó su deseo de ser capaz de actuar como moderador, como guardián del sistema constitucional y como promotor de la justicia. Finalizado el acto, a la 1 de la tarde, los ya reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, abandonaron el Palacio de las Cortes mientras sonaba el himno nacional y subido en coche iniciaron un recorrido por las calles de Madrid. Miles de españoles no quisieron perderse ni una idea de lo que estaba a punto de suceder ante sus ojos. Tras 44 años de historia convulsa y trágica, con una Segunda República incapaz de gobernar España, una guerra civil fratricida y sangrienta y una dictadura que acababa de tocar a su fin, la monarquía regresaba a España en la persona de don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que a partir de ese día iba a ser el rey de todos los españoles con nombre de Juan Carlos I. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
de tu santa siesta, ahora te despiertan versos de poetas. La apuesta del rey Juan Carlos por un sistema plenamente democrático era incompatible con los proyectos políticos de Arias Navarro. El monarca se ve que el ansiado cambio no se produciría sin movimientos de ficha, y una de sus primeras actuaciones llevada a cabo en diciembre de 1965 fue el nombramiento de Torcuato Fernández Miranda como presidente de las Cortes y Consejo del Reino en el gobierno de Arias. De esta forma aseguraba que, desde la altura del aparato político, la reforma iba a ser respaldada. El rey aprovecha las circunstancias de que las leyes le permiten nombrar al presidente de las Cortes con independencia del gobierno, y así colocar en un cargo estratégico a un hombre de su confianza como es Fernández Miranda. Durante su época de preceptor de Juan Carlos en los años 60, Fernández Miranda se gana la admiración del príncipe, quien una vez rey, recurre a su viejo profesor para que le ayude a abrir caminos de democracia. Como presidente de las Cortes llevaba a cabo dos grandes tareas: la de colocar a Adolfo Suárez en la terna de donde saldría el futuro presidente del gobierno y sacar adelante la ley de la reforma política. Su conocimiento de las leyes franquistas y su trato con toda la élite política hacían de él el perfecto guía para el laberinto en el que el rey está atrapado. Fernández Miranda se convierte en uno de los principales protagonistas del periodo de la pretransición política. No en vano ha sido llamado el guionista de la transición. El primer gobierno de la monarquía, el gobierno Arias, incorporó ministros de talante reformista como Manuel Fraga. Desde el gobierno se preparaba la reforma del sistema poco a poco. Las primeras medidas pretendían dar un aire democratizador, pero Arias Navarro no podía ser el instrumento de la transición. Era un convencido franquista y junto a los sectores más conservadores, el denominado búnker, quiso hacer lo imposible. Una reforma que respetase el legado franquista. Nunca habló ni de amnistía, ni de autonomías, ni de elecciones constituyentes, ni de libertades sindicales, ni de derogar la ley y los tribunales más represivos del franquismo. El presidente Arias Navarro insiste en designarse públicamente como mandatario de Franco y estrecho continuador del franquismo. Así, en una comparecencia el día 11 de febrero de 1976, pronuncia un discurso en el que se desnuda políticamente. Estaba claro que el jefe de gobierno que el rey había heredado de Franco no podía asimilar las ideas democráticas que don Juan Carlos pensaba llevar a cabo. Los algo más de 6 meses que Arias ocupó la presidencia del gobierno fue un tiempo perdido en el camino hacia la democracia. Las reformas no llegaban y era una prolongación del pasado. Se exigía la amnistía para los presos políticos, hubo alteraciones de orden público contrarrestadas con medidas represivas, presión de los medios de comunicación, una galopante crisis económica y la ciudadanía perdió la esperanza de poder alcanzar pronto y en paz las libertades públicas que gozaban los países europeos. Existía una demanda democrática que no llegaba. El rey se sentía cada vez más insatisfecho con Arias por su incapacidad de reaccionar con la izquierda de otra manera que no fuese la represión y la violencia. Por otro lado, la aprobación de la ley de asociaciones políticas enfrentaba a Arias con el búnker. Así, incapaz de negociar con el búnker e incapaz de negociar con la oposición, Arias Navarro dimitió el 1 de julio. Cambia todo, cambia todo, cambia. De la terna cuidadosamente encauzada por Fernández Miranda, que el Consejo del Reino entrega a don Juan Carlos, el rey elige para jefe del gobierno a Adolfo Suárez. Cuando el 3 de julio de 1976 el rey le encarga la formación del segundo gobierno de su reinado y el consiguiente desmontaje de las estructuras franquistas, Suárez era un perfecto desconocido para una mayoría del pueblo español. Hubo desilusiones en casi todos los sectores políticos, ya que el búnker y el ejército no confiaban plenamente en él y el pasado franquista de Suárez horrorizaba a la oposición. Adolfo Suárez prestó juramento de su cargo como nuevo presidente de gobierno a las 5 de la tarde del 5 de julio en el Palacio de la Zarzuela y en presencia del rey don Juan Carlos. A sus 43 años, con no pocos obstáculos, fue capaz de reunir a un grupo de políticos de su generación
que han llegado a las convenciones democráticas por diversos caminos. Supo congregar a falangistas conversos como él, a socialdemócratas, liberales y democristianos, y en apenas 3 años sería capaz de desmantelar el régimen franquista con la complicidad de las fuerzas antifranquistas, como el PSOE y especialmente el PC y su líder, Santiago Carrillo. El apoyo de Torcuato Fernández Miranda, que logró la autoliquidación de las cortes franquistas y sacar adelante el nuevo proyecto de reforma política, y la colaboración del teniente general Manuel Gutiérrez Millado, encargado de tranquilizar y controlar a las altas esferas militares, proclivas al régimen franquista, fueron determinantes para implantar la democracia en España. Pero el camino no sería de rosas, y el trayecto sería plagado de obstáculos, piedras y baches. ¡Libertad, libertad! A las 9:28 horas del jueves 18 de noviembre de 1976, el presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda, declaraba solemnemente ante el Pleno: queda aprobado el proyecto de ley para la reforma. La oposición demandaba a Suárez 2 puntos clave: amnistía y elecciones libres. Y para alcanzar tales logros se hacía necesario un cambio radical en las estructuras políticas. La ley para la reforma política sería el instrumento jurídico que permitiría la eliminación del andamiaje de la dictadura franquista desde un punto de vista jurídico. La aprobación de la ley para la reforma política se conoce como el harakiri de las Cortes franquistas. Al poner en marcha la ley, se haría posible el tránsito desde un régimen franquista a otro democrático. Pero hasta llegar a ese momento, el gobierno tuvo que hacer frente a varios obstáculos, como lograr que el proyecto pasase por el Consejo Nacional del Movimiento y la propia aprobación en las Cortes. Ahora solo faltaba que el pueblo lo ratificara en las urnas. El referéndum sobre el proyecto de ley para la reforma política tuvo lugar en España el miércoles 15 de diciembre de 1976, para preguntar a los españoles sobre la aprobación o no de la ley para la reforma política aprobada en las Cortes. La pregunta planteada fue: ¿aprueba el proyecto de la ley para la reforma política? Algunos votantes llegaban a los colegios electorales con una guía práctica para votar, que ofrecía las principales publicaciones de la época. Sus majestades los reyes también ejercieron su derecho de votar en referéndum. El resultado final fue la aprobación del proyecto, al recibir el apoyo masivo del 94,17% de los votantes. Ahí se culminaba el proyecto más ambicioso y personal del presidente Adolfo Suárez. Su aprobación fue uno de los momentos más delicados y decisivos de la transición española. El camino para preparar la Constitución y la llegada de elecciones libres empezaba a descongestionarse. Entre las 10 y media y las 11 menos cuarto de la noche del 24 de enero de 1977, un comando de ultraderecha penetró en un despacho de abogados en derecho laboral de Comisiones Obreras y militantes del Partido Comunista de España, situado en el número 55 de la calle de Atocha, abriendo fuego contra los allí presentes al grito de «¡Viva Cristo Rey y viva España!», matando a 5 personas y dejando 4 heridos. Los pistoleros estaban vinculados a Fuerza Nueva y Falange, en el marco de la violencia fascista contra militantes de izquierda que se desató tras la muerte de Franco, en el inicio de la transición. Miles y miles de personas pasaron por la capilla ardiente y depositaron coronas de flores, saliendo a la calle en silencio para homenajear a los abogados asesinados. Se convirtieron en un símbolo por la libertad. Más de 100.000 personas se manifestaron durante el paso del abogado de la capilla ardiente del Colegio de Abogados hasta el cementerio de la Almudena. Recordar que el PC era aún ilegal, que las manifestaciones todavía estaban prohibidas y que aún había presos políticos en las cárceles.
La manifestación de repulsa del día siguiente fue una demostración en silencio, pero muy contundente, que el gobierno no podía ignorar. Era la mayor manifestación del antifranquismo desde la Guerra Civil. Todo lo ocurrido precipitó la legalización del PC. Los asesinos, creyéndose amparados por sus contactos políticos, no se tomaron la molestia de huir de Madrid, pero para el gobierno era una prioridad capturarlos, de modo que se confiase en el proceso de transición democrática. El juicio se celebró en 1980 y fue la primera vez que la extrema derecha franquista fue sentada en el banquillo, juzgada y condenada. El asesinato de los abogados de Atocha cambió la historia de la transición. En enero de 1976, ETA iniciaba de nuevo su campaña terrorista. El terrorismo fue uno de los factores clave de la transición democrática. Durante estos años de plomo, una minoría quiso desestabilizar el proceso de construcción de la democracia. Por una parte, nostálgicos del franquismo intentaron volver a la dictadura y atacaron los derechos que se iban conquistando, como la libertad de expresión. Por otro lado, los GRAPO, los grupos de resistencia antifascista 1 de octubre, se convierten en el segundo grupo terrorista activo en España, pretendiendo hacer su particular revolución mediante las armas y asesinando a numerosos policías, guardias civiles y empresarios. No obstante, la principal amenaza terrorista contra la naciente democracia fue ETA. El grueso de los asesinatos de motivación política fueron cometidos bajo el ideario de la independencia vasca del Estado español. La acción terrorista de distintos signos crea tensión en el conjunto de la sociedad y alimenta la situación de intranquilidad que sienten muchos españoles en relación con lo futuro político. El 17 de marzo de 1977, Suárez promulga el decreto de amnistía para los presos políticos. Sin embargo, lejos de detener el terrorismo, la aprobación de la ley de amnistía señala el comienzo de su vertiginoso ascenso. En 1977, las víctimas por terrorismo de distinta índole fueron 29, incrementándose en la espeluznante cifra a 91 en 1978. Sin embargo, esa escalada de la sinrazón no se detendría aún. En los siguientes años, ETA se mantuvo como la principal amenaza terrorista en nuestro país, sembrando de dolor, sangre y terror muchas zonas del territorio español. ¡Arriba, payas de la tierra! A lo largo de los años 60 y 70, debido a su condición de legal, el llamado Partido del Antifranquismo, el PC, celebraba sus asambleas fuera del territorio español, principalmente en Francia. La legalización del Partido Comunista tuvo lugar el día 9 de abril de 1977, en plena Semana Santa, el llamado Sábado Santo Rojo. Una muchedumbre eufórica y portadora de banderas rojas tomó las calles para celebrar la legalización del PC. Por fin, el gobierno se ha atrevido a realizar uno de los actos más peligrosos de la reforma. Pues si muchos eran los que aclamaban por su legalización, muchos otros, desde el ejército o desde el búnker, se oponían a tal acto en el que se empeñaban en ver la destrucción de España y lo que significaba echar por la borda todo aquello por lo que se había combatido desde el 36. La entrada de los comunistas en la vida política española se hacía inevitable. Después de que el pasado diciembre, el secretario general del PC, Santiago Carrillo, fuese arrestado en Madrid cuando el comunismo era un diablo a perseguir por la ley, Carrillo maniobró hábilmente para forzar la legalización, al presentarse en Madrid. Forzó su detención y obligó al gobierno a tomar una decisión. Después, como ya hemos comentado, el impacto social de los asesinatos de Atocha aceleró la legalización. En plena clandestinidad, Santiago Carrillo utilizaba un peluquín para desplazarse por España y pasar desapercibido. Su detención solo duró 8 días. Un periodo sorprendentemente corto para un líder comunista, en una cárcel española. Una prueba más de que las cosas en España comenzaban a cambiar. Paralelamente a las legalizaciones, va produciéndose el regreso a España de los exiliados. El 27 de abril se produce el regreso a España de uno de los más destacados representantes de la poesía española de la generación del 27,
Rafael Alberti. Y el 13 de mayo llega Dolores Ibarruri, la pasionaria, presidenta del PC. El 11 de febrero de 1977, acogiéndose a la ley de la reforma política, los comunistas presentan la documentación para ser incluidos en el registro de asociaciones. Tras diversos avatares legales que pusieron de manifiesto las posiciones de los distintos sectores, el PC es legal. Y ni los tanques han salido a la calle, ni la guerra civil se ha reiniciado. El 28 de abril se legalizan los sindicatos, y progresivamente otras formaciones de izquierda, como el PSUC, Bandera Roja y la Liga Comunista Revolucionaria. Para todos los demócratas, la legalización del PC era de cajón e indispensable para hacer creíble la restauración de las libertades democráticas y las primeras elecciones generales convocadas para el 15 de junio por el gobierno de Adolfo Suárez. El miércoles 15 de junio de 1977 se celebran las primeras elecciones generales democráticas en España, tras la dictadura franquista. Después de 41 años de abstinencia, más de 18 millones de españoles acuden a las urnas en libertad por primera vez desde las elecciones a Cortes en febrero de 1936. A las elecciones se presentan multitud de siglas, ante las cuales el votante se sentirá desconcertado. Frente a las formaciones clásicas de la izquierda, PSOE y PC, aparecen gran cantidad de partidos que hablan de la desunión de la izquierda y de sus distintas tendencias. Por su parte, la derecha, sin tradición democrática y procedente en casi su totalidad del régimen anterior, ha logrado, tras numerosas luchas internas, presentar dos formaciones: Alianza Popular, liderada por Manuel Fraga Iribarne y asociada con una cierta continuidad del franquismo, y la UCD, la Unión de Centro Democrático, presidida por Adolfo Suárez, y que agrupa a una gran cantidad de pequeños partidos de ideología más o menos afín y unidos por una herencia de poder. La campaña electoral comenzó el 24 de mayo, duró 21 días y se pretendía que los partidos políticos tuvieran tiempo de ser conocidos y presentar sus programas. UCD dispuso de cuantiosos recursos malgastados en publicidad innecesaria. Su gran capital era Suárez. Decisiva fue la aparición en televisión en el último espacio electoral, que decantó a su favor un considerable número de votos. Para la historia ha quedado su mensaje con el «Puedo prometer y prometo». La campaña más eficaz fue la del PSOE. Junto a una imagen moderada lanzó a Felipe González, un líder joven y con futuro, utilizando las más modernas técnicas electorales, aprendidas en el extranjero. La campaña de 1977 les permitió darse a conocer. La campaña del PC fue escasa en medios y también en ideas. Su publicidad era bastante lúgubre, subrayando su pasado de principal fuerza opositora al franquismo. Superar las reticencias de una buena parte de la sociedad española, influida por la propaganda de la dictadura durante 40 años, no era tarea fácil. Alianza Popular, encabezados por Fraga, se empeñó en captar el voto del pasado y del miedo. Carlos Arias Navarro, presidente del último gobierno franquista, era candidato al Senado por Madrid, y su presencia no contribuía a crear una imagen moderada. La jornada electoral transcurre pacífica incluso eufóricamente, pero con anécdotas que demuestran la inexperiencia del pueblo español y sus autoridades en tales lides. Se puede decir que ese día España aprendió a votar. El escrutinio del resultado duró 2 días. Triunfaron 2 partidos moderados, la UCD de Suárez, costó una mayoría holgada que le permitiría gobernar, y el PSOE de Felipe González convertido en la fuerza hegemónica de la izquierda. El PC y Alianza Popular no tuvieron el respaldo que previamente planeaban. La auténtica sorpresa en la jornada fue la fuerza demostrada por los partidos nacionalistas provenientes de Cataluña y el País Vasco. Con los resultados obtenidos en los primeros comicios de la democracia, se aclara el hasta hoy estancamiento político que vivía España. Música.
El 15 de octubre de 1937 fue promulgada la ley de amnistía. Varios días después, entre el 8 y el 21 de octubre, dirigentes de los partidos políticos con representación en el Congreso se reúnen en el Palacio de la Moncloa para llegar a un acuerdo que permita al país salir de la crisis en la que se encuentra. Conseguir la estabilidad necesaria para afrontar el futuro y sentar las bases para el pacto de la Constitución de 1978. Suárez orquestó un gran acuerdo con las fuerzas de la oposición. Este gran pacto social permitiría estabilizar la economía y reducir la inflación, considerada como el principal problema. Desde la crisis del petróleo de 1973, España sufrió una inflación desbocada. Fueron unos acuerdos claves en la transición y son recordados por salvar al país del precipicio económico al que se dirigía, lo cual amenazaba a una democracia todavía en pañales. Constituyeron el puente para transitar de la dictadura a la democracia, con normas políticas y económicas homologables con el resto de países europeos. En cuestiones sociales, el documento garantizaba el derecho a la libertad de expresión y se recogió la reforma del derecho de reunión y de asociación política, así como la modificación de la Ley de Orden Público y del Código Penal en lo referido a la mujer y las libertades públicas. Despenalizaron el adulterio de la mujer y la legalización de los anticonceptivos. Los denominados Pactos de la Moncloa se firman el 25 de octubre. La propuesta fue bien acogida por los partidos de la oposición, que acabaron negociando con el gobierno y firmando el acuerdo. El alumbramiento de la Constitución de 1978 no fue fácil. Era la primera que se redactaba como tal desde la republicana de 1931 y la primera de toda nuestra historia que se elaboró desde un amplio consenso de las distintas fuerzas políticas. Todas las siete anteriores, desde la PEPA, la Constitución de Cádiz de 1812 hasta la de 1931, habían impuesto la línea ideológica de quien ostentaba la mayoría, alternándose las constituciones liberales con las conservadoras. Así que un mes después de las elecciones, se reúne por primera vez la comisión en la que saldrán los siete ponentes encargados de elaborar el primer anteproyecto. El reparto de los siete padres de la constitución fue 3 por UCD, 2 por el PSOE, 1 por Alianza Popular y 1 por el PC. Como quedaban fuera los nacionalistas vascos y catalanes, el PSOE cedió uno de sus dos asientos a Miquel Roca, de los Partits Democràtics. Las discrepancias surgen desde el principio debido a las diferentes posturas políticas respecto a diversos temas: forma de Estado, modelo territorial, confesionalidad o no del Estado, el modelo educativo y el divorcio. Arrancan una serie de negociaciones conocidas como Pactos del Mantel, y los representantes de los grupos políticos poco a poco van alcanzando acuerdos. El 31 de octubre, el Congreso de los Diputados y el Senado aprueban abrumadoramente el texto constitucional, felicitándose a continuación por haber conseguido una Carta Magna, fruto del consenso de todos. El 6 de diciembre será el pueblo español quien lo refrende, con su voto. La mayoría de los partidos pidieron el sí para el referéndum, a excepción de formaciones radicales situadas a la izquierda del PC, algunas decisiones del Partido Carlista y la ultraderecha. El PNV proclama la abstención, afirmando que en el texto no están presentados los derechos de los vascos. El pueblo español votó por mayoría abrumadora, sí, a la pregunta: ¿aprobó el proyecto de constitución? Dos semanas después, el 27 de diciembre, el rey sanciona la constitución y esta se publica en el boletín oficial del estado dos días después, el 29, para evitar el malfario de que nazca en el día de los santos inocentes. Ese 29 de diciembre se puede considerar el día de su alumbramiento, pues desde entonces está en vigor. Nuestra Carta Magna es el fruto de la transición política española, un periodo político excepcional que nos condujo de la dictadura de Francisco Franco a una democracia parlamentaria homologable a las europeas. Por ello, tanto la Constitución como la transición han sido valoradas en el mundo entero. El resultado es el que se conoce:
un proceso político que se considera modélico y del que no había precedente alguno. España, camisa blanca de mi esperanza, reseca historia.